Hola, ¿cómo están? Desde Expo Codestética News. Tenemos a una invitada especial, la licenciada Angélica Solís, directora general de COSBIOME, Instituto de Enseñanza y Aparatología Médico Estético. Licenciada, un placer tenerla aquí. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal, David? ¿Cómo te encuentras? Gusto enorme de saludarte nuevamente. Muchas, muchas gracias nuevamente por considerar un espacio para nuestra institución. Pues un gusto tenerla, Lic. Ahora sí que el placer es nuestro porque usted haya aceptado estar con nosotros un ratito más. No, pues gracias, gracias. Oiga, Lic, quiero preguntarle cuál va a ser el tema que va a tratar de su showroom el domingo 4. Ah, claro que sí, David. Mira, realmente es un tema bastante interesante. Fíjate que creemos dentro de la industria médico-estética que confiere tanto a médicos, cosmetólogas, cosmiatras y bueno, cada vez más profesionales de la salud que se están agremiando a trabajo con aparatología estética, con maniobras tanto manuales como apoyándonos con algunos instrumentos y algunas técnicas. Pues nosotros estamos enfocando el showroom precisamente para hablar de la importancia que confiere el tener un trabajo multitecnología en cabina. ¿Sabes? Porque de repente creemos que el abordar a un paciente de la misma manera que se abordó a otro paciente nos va a dar exactamente el mismo resultado. Pues creo que a lo mejor nos haría trabajar de una manera limitada. Entonces, en nuestro objetivo como tal que vamos a tener en esa charla que muy amablemente Codestética pues nos hizo favor de invitarnos, pues queremos como enfocar, dar una visión, un panorama más amplio para que puedan obtener la información de con qué tecnologías mezclar, por ejemplo, una radiofrecuencia, si la puedo mezclar con una cavitación, o de repente si después de una cavitación puedo aplicar un drenaje linfático y con qué tecnologías lo puedo hacer, cómo abordar también la parte de un posquirúrgico, porque también creo que es información que a todos los profesionales en el ámbito médico estético nos puede interesar. Entonces, es aperturar un poquito esa parte, David, para que podamos como profesionistas tener pues más opciones dentro del segmento para que podamos obviamente tener pacientes más felices, comprometidos con nuestro pues negocio, que es lo que queremos, y lógicamente que esos pacientes nos recomienden a cada vez más personas. Perfecto, licenciado. Ahora sí que suena interesante esta parte de cómo tenemos que mezclar estas dos, digo, si es una o dos máquinas, ¿no? Es algo interesante. Y ahora sí que saber cuál es los pros y contras de cada una, ¿no? También. Totalmente, David. Y fíjate que mencionas algo muy interesante, el hablar de las contraindicaciones al trabajar con una máquina electroestética es también aplicar un buen conocimiento para que nuestro principio básico sea, pues lejos de dañar a nuestros pacientes, de dar como el beneficio que ellos esperan, porque hay algo que también nos inquieta mucho en nuestro objetivo como empresa, David. Y es generar pues esa parte de la capacitación, es esa parte del conocimiento con respecto al apoyo de que pues todos los profesionales que se encuentran en este segmento sepan cómo aplicar una tecnología, qué contraindicaciones, quiénes son candidatos, quiénes no son candidatos. Y sabes lo padre que es trabajar con multitecnologías, así como de repente lo hacemos con multidisciplinas, es decir, que interfieren a, tal vez los cirujanos plásticos, nutrición, psicología, psiquiatría, y de repente nosotros también estamos de la mano junto con todo ese trabajo que conlleva el sacar adelante un paciente, pues también el trabajar con multitecnologías nos puede otorgar en el segmento pues bastantes beneficios. Y aquí lo más interesante es que creemos que dentro de el trabajo que se da o que se brinda de corazón, pues debe de existir el compromiso de tal manera que nuestro paciente tenga el mejor resultado posible sin lógicamente alterar su salud. Perfecto, Nick. Pues sí, ahora sí que como dices, esto es algo muy, muy importante porque sí es cierto, nosotros, todo este medio de la cosmética y la cosmetología
Pues realmente sí, va muy de la mano con como dice, si quieres sacar un paciente adelante, por supuesto que incumbe la psicología, la psiquiatría, la nutrición, o sea, es todo un complemento esto, ¿no? Al fin y al cabo, sé que es una herramienta muy importante esto que en el medio en el que estamos nosotros. Así es, David. Y bueno, pues lo interesante pues es verificar qué mezclar, con qué mezclar, por ejemplo, para un paciente de celulitis, qué hacerle. O sea, con qué voy a drenar, qué voy a trabajar, con qué voy a generar ese proceso de lipólisis. Tal vez un paciente que quiere eliminar tallas de zonas localizadas, ¿cuál sería la mejor opción? ¿Con qué multitecnologías lo puedo abordar? Digo, pues al final de todo, el tener un panorama pues mucho más abierto, pues nos puede dar muchas posibilidades para poder decidir al momento de la consulta. Eso es totalmente cierto. Ahora sí que, y también me gusta mucho esta parte multidisciplinaria o esta parte de lo de, pues sí, de que hay muchos equipos que también se unen, ¿no? Para crear un fin, ¿no? O para llevar a cabo que obtengamos un buen resultado de algo. Así es, David. Y pues en específico, cuando nosotros en el segmento estamos trabajando con multitecnologías, pues nos hace como o nos exige en determinado momento tener un conocimiento amplio de saber qué es una radiofrecuencia y por qué se aplicaría, es saber qué es una cavitación y por qué se aplicaría. Hay tecnologías que también ya se están integrando y que definitivamente han llegado desde mi punto de vista para quedarse, como por ejemplo diferentes tipos de láseres, la tecnología HIFU que de verdad ha dado como grandes resultados. Desafortunadamente a veces vemos casos en los cuales se tratan con este tipo de máquinas y no se saben los riesgos y de repente pues experimentamos en los pacientes, ¿verdad? Pero también con respecto a esta misma tecnología está Liposonics también, que es una tecnología que definitivamente da como muchos beneficios. Y bueno, pues los electroestimuladores ahora que ya son electroestimuladores focalizados de alta intensidad, que de repente también es una tecnología nueva, está dando increíbles resultados a nivel muscular. Entonces, pues vamos a hablar en específico tanto de tecnologías que ya tenemos tiempo trabajando con ellas y también nos vamos a dar cuenta, David, cómo se están innovando en nuevas tecnologías y lo más interesante es saber cómo podemos utilizar esta innovación a nuestro favor en nuestra cabina o en nuestro consultorio estético. Pues va a estar realmente muy interesante su showroom y pues digo, esperemos que nos podamos ver ya muy pronto ahí en Expo Guadalajara. Ay, será un placer, David. De verdad, a todo el equipo de Cosbiome nos agradaría ya muchísimo. Créeme que ya estamos contando los minutos. Porque... Y ya nos falta nada. Así es. Nos veremos ya muy pronto, David. Perfecto, Lick. ¿Me quiere agregar algo más, algún anuncio especial o algún comentario extra? Pues nada más comentar, David, no puedo decir todavía los descuentos que vamos a tener en específico para pues las personas, porque es una sorpresa, pero yo te quiero adelantar que sí vamos a tener precios que honestamente no habíamos tenido anteriormente. Entonces, la verdad, quienes estén preparando ya la compra de un equipo y quieran hacerlo con nosotros aquí en Cosbiome, yo creo que este es el momento, David, porque los precios son que no se van a igualar con ningunos precios que hemos tenido nunca. Perfecto. Pues así que ya nos están escuchando y pues ahora sí que ya sepan que van a encontrar excelentes promociones y descuentos ahí con ustedes. Licenciada, no me queda más que agradecerle por haberse tomado este tiempo para estar aquí con los profesionales en Expo Codestética News. Amigas y amigos, estén al pendiente de todas las actividades digitales de Cosbiome, Instituto de Enseñanza y Aparatología Médico Estético.